Bueno, la verdad, me gustaría hacer un unboxing, pero ya la caja, no sé, está vacía. Lo siento, chicos. He estado probando el teclado por un tiempo, porque necesitaba hacer el review, también necesitaba revisar las especificaciones, el tema de la infraestructura que tiene, la calidad al teclear, el sonido, las luces de RGB, obviamente. Y la verdad me he llevado una excelente impresión con el teclado Fantech. Yo no tengo nadie que envidiarle a, no sé, otras marcas como Razer, HyperX, Logitech, lo que sea. Porque la verdad este teclado lo tiene todo. Tiene muy buenas especificaciones. Y de hecho hay que partir hablando sobre la infraestructura del teclado. Está hecho en una base de aluminio. Es sumamente cómodo, es muy liviano también. Las teclas son muy elegantes, son grandes, son cómodas, están en una buena altura para que se sienta que uno está apretando literalmente una tecla. El sonido es muy bueno, la parte de atrás también tiene sus patitas características, obviamente, para levantar el teclado y así sea más cómodo. Y en sí, de verdad que no tiene nada que envidiar en este aspecto. Este es muy bonito, muy elegante y yo lo recomiendo 100% si ustedes quieren tener un gaming setup. Hablemos de las teclas del teclado, de hecho, que es como lo a donde vamos nosotros siempre. Miren, este teclado tiene una tecnología que se llama semi mecánico, que es la gomita y es la tecla mecánica. Es un poco difícil de explicar porque lo tendrían que ver ustedes con sus propios ojos, pero la caja dice esto. Dice ese modelo. Entonces está la gomita abajo y arriba encima está la teclita mecánica. Y es lo que yo les estoy mostrando también en el video. Que al final es como una aleación, por decirlo de una forma. En donde hace que la tecla suene, pero a la vez sea no mecánica. No, la verdad no sé si me entienden. Pero bueno. El punto es que es más que nada comodidad, más que nada el tema del precio, porque un teclado mecánico siempre va a ser más caro. Pero sinceramente la diferencia es casi nula. O sea, yo más que a veces tiene un problema eso sí, y puede tener también la característica de que como esa gomita a veces se puede gastar, las teclas se pueden quedar un poco pegadas. Pero no es nada que sea como de vida o muerte o algo así. De todas formas, tener un teclado semi mecánico, como les dije, es mucho más barato. Y es una buena opción también para empezar en el mundo gamer si ustedes no tienen la posibilidad de comprarse uno más caro. 100% recomendado también. Las teclas suenan como deberían. Son bonitas, son grandes, como les decía también anteriormente. Y nada más que decir con respecto a eso. De verdad que sin duda las teclas del teclado, aunque suene así como redundante, son muy muy buenas para el tacto. Hablemos de lo estético, obviamente, ahora. ¿Qué más vamos a decir? Es hermoso el teclado, como lo estoy diciendo todo este rato. Pero yo creo que el punto más fuerte de esto son las luces RGB, obviamente. ¿A quién no le gusta la luz RGB? Yo soy fanático, pero fanático de la parafernalia y la tecnología, como les dije también en los videos anteriores. Y este teclado no se queda atrás. Tiene muchas opciones para modificar. Los patrones son muy diversos. No necesitamos un driver tampoco en el PC. Así que viene todo integrado y es literalmente un plug and play. O sea, un conectar y jugar, como se dice en los periféricos. Es súper cómodo, como les dije. Es bonito. Apretando FN y eligiendo 1, 2, 3, 4, nosotros podemos ir modificando también el tipo de patrón que queremos en nuestro teclado. Podemos desactivar las luces también si lo deseamos, pero en sí es realmente muy satisfactorio. Muy gamer también en la noche, viendo esas luces también. Le da el toque mágico que a uno le gusta, obviamente. Y espero que yo también a ustedes les guste. De verdad que no, ningún problema en el apartado visual. Las teclas también tienen anti-ghosting, eso significa que no se van a bloquear si uno presiona muchas teclas. El teclado tampoco se ensucia mucho. Es resistente al agua, es resistente al polvo,
lo cual es sumamente importante, una añadición que no muchos tienen, la verdad, porque antiguamente, de hecho yo me acuerdo una anécdota, que cuando estaba chico, yo tenía el PC de mi madrina. Hace tiempo vivía donde mi abuela. Y un día se me dio vuelta Fanta. Yo me acuerdo, estaba jugando Macross en un emulador de Nintendo, de Super Nintendo. Y se me dio vuelta y el computador explotó así, loco. No sé qué bola, así, eso no. Tu, 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 y yo la cagá así. Pero bueno. El punto es que el teclado es súper cómodo y que sea resistente al agua y resistente al polvo es muy interesante también porque así se puede limpiar fácilmente. De hecho, sacar teclas también no tiene ningún problema, solamente tirar para arriba. No hay mucho en qué ahondar sobre eso. En tema de reparación, si uno quiere revisarlo, también es fácil. Tiene los tornillos en todos lados, la verdad, están súper accesibles. Y bueno, también tiene el indicador que te avisa sobre si está activado el bloqueo mayúscula o el bloqueo numérico también. No sé qué más decirle. Esas son como las características principales del teclado, porque dentro de él también está la posibilidad de modificar qué tipo de luces queremos, por ejemplo, poner en las secciones específicas del teclado. Por ejemplo, a la izquierda nosotros podemos ponerle rojo, a la derecha le podemos poner, no sé, verde, azul, y así sucesivamente, y podemos guardar el preset, por decirlo de una forma, para después ponerlo de la forma más fácilmente eligiendo el número, y se ve bonito, es estático obviamente, y tal vez no tiene todas las facilidades que puede tener, por ejemplo, el teclado Pantheon, que es el otro que han sacado gamer, que es el más caro y el que más me gusta a mí, pero más que nada eso es porque tiene el driver integrado en el PC, y desde el driver uno puede modificar todo lo que quiera. Pero como les decía, si ustedes no tienen la posibilidad de comprarse un teclado tan caro, esta es una buena opción para empezar. 100% recomendado y vale la pena al máximo, la verdad, comprar este teclado de Zócalo Gamer. El K710 6 mecánico marca Fantech. Pero ¿qué teclado sería lo esencial? ¿Qué teclado sería tan bueno si no tenemos a su lado su mouse, cierto? Necesitamos nuestro periférico de ratón. Y obviamente Zócalo Gamer no vuelve a decepcionar, chicos. Y me ha facilitado el mouse X11 Daredevil. Sí, el X11 Daredevil. ¿Y qué más les puedo decir? Es excelente, es precioso, es muy bonito a la vista. Yo lo recomiendo al máximo si tienen la posibilidad de comprárselo. De verdad, es muy cómodo, es muy elegante, es muy bonito, es muy gamer, tiene luces. Tiene modificación mejor déjenme andar en el tema. Partamos por lo externo. El modelo es como muy ergonómico. Tiene un diseño como futurista. A mí me gusta, la verdad, la propuesta que hizo Fantech en este mouse. Me gusta mucho también el apoyador de dedo que le incorporaron, ya que te acomoda mucho la mano al momento de agarrar el mouse, al momento de sostenerlo, para cliquear, para apretar botón derecho, izquierdo, modificar DPI, los botones laterales, etc. Entonces para mí es un plus que se lleva mil veces el mouse. Es muy bonito obviamente. Tiene esas luces de RGB que a mí tanto me encantan, ustedes ya lo saben. Entonces son detalles que realmente para mí valen la pena y te llevan el mouse a otro nivel ya porque, no sé, la estética en un artefacto gamer es algo que vende muchísimo o por lo menos para mí así lo es. En la funcionabilidad del mouse podemos decir que tiene 8 botones, 2 son laterales, 2 son de la modificación del DPI, el botón central obviamente, los dos botones principales que es el botón izquierdo y el derecho, y también se cuenta el mousepad obviamente, o sea, perdón, la rueda del mouse como un botón adicional. Y sinceramente son muy cómodos, la verdad. La posición de estos son muy interesantes. Los laterales, como lo decía anteriormente, también son súper cómodos. Porque poner el pulgar justamente en el lugar donde se encuentran es rápido el cambio. El switch en situaciones, por ejemplo, en juegos también de video que necesitemos, no sé, hacer algún comando. Como en el chat de voz, por ejemplo, en el PUBG o también en el Rainbow. Vale la pena, la verdad, tener botones laterales.
se puede modificar también la función, lo cual es súper cómodo. Y la verdad no tengo nada que quejarme de los botones, son muy muy ergonómicos, muy cómodos, muy rápidos también. Tienen buen sonido de clic, se siente que estoy apretando un botón y no tiene mucho más que decir sobre este tema. En términos de modificación, también podemos decir que el mouse tiene un software que se baja desde la página principal de Fantech. Y dentro de este software podemos modificar el DPI, la iluminación del mouse, si queremos cambiar el patrón, etcétera, etcétera. Podemos también modificarle la función de cada botón. Incluso podemos ponerle macro. Obviamente está prohibido en muchos juegos también por la facilidad que te da al memorizarte algún tipo de patrón. Por ejemplo, nosotros podemos hacer que el mouse memorice que aprieto 5 veces el clic izquierdo y yo al apretar el clic izquierdo va a hacer eso mismo. Entonces, por ejemplo, si estoy ocupando una M16, por ejemplo en PUBG, va a disparar esas 5 veces. En vez de. Y sin apretar el mouse 5 veces, pues, solamente una. Entonces, obviamente, eso igual es ilegal. También podemos modificar el patrón del recoil. Por ejemplo, nosotros podemos practicar si queremos subir o bajar el mouse un poquito más. Ya son cosas que son ilegales, pero se pueden hacer. Te da la facilidad de hacerlo, por lo menos, que siempre es una añadición. Ahí el que quiere lo cubo, el que no quiere no. Tiene hasta 8000 DPI, lo cual es sumamente alto. Y la verdad, te da harta precisión al momento de apuntar con la mayoría de los juegos. Puede ser que algún problema con el mousepad, eso sí, yo creo, porque a veces no lo toma muy bien y cuesta un poquito apuntar precisamente en donde uno quiera. Puede ser también porque yo no sé ocuparlo y le he modificado el DPI como 8000, pero yo creo que va en la costumbre de cada uno. Para finalizar, yo creo que tengo que decir lo del sensor que posee este mouse. La verdad es muy bueno, es muy preciso. Es un sensor PixArt de 100 IPS, y funciona bastante bien. Es rápido y es preciso. Tal vez sea un problema mío y que yo no me pueda acostumbrar tanto, pero debe ser por mi configuración de DPI, que lo tengo demasiado alto. Pero es buen mouse. El tiempo de respuesta al moverlo es sumamente alto. Y a mí por lo menos me acomoda muchísimo. Es bonito, es ergonómico. Y mi única crítica, yo creo, es que en el apoyador de pulgar, como la mano suda cuando estás jugando y tienes el mouse encima por mucho rato, se ensucia rápidamente el apoyador. Esto puede ser un problema porque tiene una textura y no sé, se le pega al sebo, por decirlo de una forma, aunque suene medio asqueroso. Pero cuando uno lo limpia, por lo menos lo que me pasó a mí, lo limpié con alcohol y se le salió mínimamente la pintura. Pero la verdad me da lo mismo porque uno apoya el pulgar encima y ni se nota, así que no sé. Es como el único, la única cosa que le puedo criticar, pero al final es algo estético de pintura y al final cuando uno juega no pasa nada. Así que eso, chicos, pues, espero que les haya gustado el review de estas dos cositas, del mouse X11 Daredevil y del teclado K710 Semi Mecánico Fantech. Recuerden también visitar a mi oficial Zócalo Gamer, tienen un 10% en todos los productos con el código SNIPERXX 2018, y los envíos son a todo Chile. Así que muchas gracias, chicos, nos vemos en el próximo video y en los próximos streams también. Muchas gracias, chao chao.